marginales, donde hay niños que puedan recibir este beneficio. No, lamentablemente pues no alcanza para todos, vamos a hacer una entrega aproximada de 5.000 juguetes y bolsitas de dulces para los niños, y vamos a ir a algunas comunidades del municipio de Ahome. ¿Qué comunidades cubrirán? Vamos a estar en Primero de Mayo, en el poblado 7, en el Valle del Carrizo, vamos a ir a Fitzamburi, vamos a estar en el Ejido Las Altas, vamos a estar en Jurito de los Rodríguez, en Bagojo Colectivo, son unas 6 comunidades aproximadamente las que vamos a cubrir. ¿Solo dulces y juguetes? Sí, solo dulces y juguetes, es lo que vamos a ver. Con el Día de Reyes es un detalle para los niños y queremos ser muy puntuales y agradecer a todas estas empresas que nos apoyaron. Fueron donativos, no es de tema de dinero municipal, son donativos de algunos empresarios y algunos amigos que nos están apoyando en este tema para traerles un detalle a los niños. Esa es la idea, se buscaron lugares muy marginales, buscamos a los amigos que nos apoyen en buscar a estos niños, y la idea es traerles un detalle para que disfruten este Día de Reyes y que con las medidas pertinentes y los detalles que se tengan que cuidar, los niños puedan tener un detalle para que pasen este día mejor. Pues está muy bien, es una gran bendición para todos los niños de esta comunidad, ¿verdad? Ya que hay muchos niños pues que a lo mejor no tienen la manera para este Día de Reyes. Y pues es una bendición para las mamás y para los niños de esta comunidad, y pues muchas gracias. 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 Pues me pareció muy bien, y pues gracias por haber traído juguetes para el Ejido Primero de Mayo. Anteriormente pues no se había realizado este acto, y pues gracias.